bienvenida a Ricardo Carpio, propietario de Piscobaro. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto. Te parece esta actividad tan bonita que estamos viviendo el día de hoy? Me parece interesantísimo porque estamos promoviendo nuestra bebida de bandera, que es lo más importante, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, acá tenemos un festival o un evento donde el chilcano o donde lo que vendría a ser el pisco tacneño está representándose muy bien, ¿no? Y es visto como la gente consume, ¿no?, el chilcano en todas sus variedades, presentaciones, y también igual en los diferentes locales también le están dando este prestigio, ¿no? Así es, y eso es lo bueno, porque tenemos que consumir primero lo nuestro, después lo nuestro y al último también lo nuestro. Y cuéntanos la experiencia en tu local, que ya tiene 15 años en Lima. Mira, es un local... El primero, me comentabas. Sí, es un local, el primero que abrió como solamente un espacio de pisco, donde la gente va a consumir cócteles, va a tomar pisco puro, pero sobre todo va a maridar, va a comer también. Entonces nosotros sí vemos lo que es la gastronomía, comer y beber. Esa es la idea de nosotros, ¿no? Agradezco tu presencia, de verdad que le ha dado mucho valor a esta actividad en la Semana del Chilcano. Y quiero invitarte a una amiga, ella es Diana Bernal. Por favor, ingresa, Diana. Ella es propietaria de Pisqueos, así como Piscobar en Lima, ella es Pisqueos en Tacna. ¿Qué gusto, tal, amiga? Qué gusto. Sí, lo conocí, tuve la suerte de conocerla hace un momentito, escuchando un poco de lo que hablaba, lo que tenía la... un poquito de lo que difundía, lo que era cultura pisquera, igual que hacemos nosotros aquí en Tacna. No, eso está bueno. Mientras que haya más, mejor. Porque al final no es competencia, sino es elevar la calidad y el consumo de producto peruano. Es una bebida también emblemática de nuestro país. Sí, no solamente es una bebida emblemática, es una bebida, es una de las bebidas más naturales o más tradicionales en el mundo. Es la bebida única en el mundo porque no tiene agua, no tiene doble destilación. Es un proceso natural de la uva, donde hacemos un jugo de uva o un vino y de ahí lo destilamos. Entonces no te deja resaca, no te deja ningún problema al día siguiente. Es bueno para la salud porque al final y al cabo estás consumiendo una uva destilada, pero consumiéndola al final y al cabo. Entonces, más que un tema de patriotismo, yo creo que es el mejor producto que nosotros podríamos consumir. Y tú te vas a Ica, no sé si acá en Tacna porque no lo he experimentado, pero en Ica yo sí lo he experimentado. La mayoría de gente tiene desde 80 hasta 100 años. ¿Y es por qué? Porque normalmente tienen de consumir pisco puro en la mañana y en la noche y en la tarde. Siempre su pisquito puro. Mi abuelo murió de 95 años, que es el que me enseñó de todo esto. Él lo único que tomaba era pisco. Y lo tomaba en el desayuno, en el almuerzo, en la comida, cuando quería. Entonces, al final, mira todo el tiempo que vivió. Entonces, yo creo que eso es parte del pisco. Pero, eso sí, cuidando la calidad del pisco y cuidando de dónde viene. Lo primero es que escojan bien su producto con el que van a utilizar o que van a trabajar. De ahí, sean poco de utilizar azúcar o jarabes y sean más creativos en utilizar tantas hierbas y tantos cítricos que tienen o frutas que tienen acá en su región. Traten de utilizar lo suyo para poder hacer que los clientes lo entiendan y expliquen mucho a la población de dónde proviene o qué están haciendo. ¡Qué lindo! ¿Qué se quiere? Hay que invitarlo ahora a comer un picante. Sí. Bueno, vamos. Generalmente nosotros pensamos que variedad de chilcanos es hacer pues zumo de fruta o macerados. Eso vendría a ser lo que se le llaman a chilcanaos. Nosotros lo que hacemos son chilcanos clásicos, como podrás ver, sin uso de jarabe, solamente un buen pisco, buena cepa y añadiendo descriptores que le van a realzar el sabor o el aroma al pisco, no cambiarlo, realzarlo, porque vas a ver por ahí adelante chocolate, vas a ver pieles de cítricos como naranja, mandarina, puedes ver piña gratinada, por ahí tienes hasta aceituna incluso, son diferentes perfiles en realidad. Me siento alegre porque de alguna u otra forma estamos contribuyendo a enseñar más a la gente al consumo de nuestro producto, que bandera, que es el pisco. Emocionada, feliz, compartiendo experiencia. Claro, contenta, feliz. ¿Qué más le puedo decir? No tengo palabras. Aquí va a ser un chilcano clásico, ¿cierto? Claro, exacto. Lo primero que tenemos que tener es un vaso Londrin, un vaso largo, ¿no? Y lo que yo hago acá primero es quitarle el exceso de líquido, ¿no? ¿Para qué? Para que mi pisco no se llegue a aguar, ¿no? Porque si no es un pisco con agua, es un poco desagradable en realidad, ¿no? Le vamos a quitar el exceso de líquido y vamos a usar una onza y media de pisco.
por el tamaño del vaso generalmente. Igual, si tuviéramos un vaso largo, yo lo que recomiendo es usar 1 onza y 3/4. Si usamos 2 onzas, puede llegar a ser un poco alcohólico, un poco fuerte. Si usamos 1 onza 3/4, vamos a sentir más el pisco. Es como que más ligero, vas a sentir como si estuvieras tomando una gaseosita, pero vas a sentir aromas del pisco, de la uva. Va a quedar ese aroma de nuestro buen pisco. Va a ser más prolongado. 1 onza y media. Sí, 1 onza y media. Pisco nada más. Buenos trozos de hielo. Buenos trozos de hielo. Vamos a poner un poco de ginger ale. Bueno, como esta cepa albilla, nosotros hemos hecho una cata en la cual hemos descubierto diferentes tipos de aromas, sabores, ¿no? Y una de las típicas notas que tiene es que es un poco herbal, ¿no? Y entonces nosotros lo que hacemos, vamos a añadirle un poco de cedrón, hojas de cedrón. ¿Ya? El cedrón lo que va a hacer es aportar un poco de aroma nada más, ¿sí? Y sobre esto le vamos a poner una piel de mandarina, ¿no? La mandarina típica conocemos, ¿no? Y lo único que hago es frotar encima y tú vas a ver que al momento de probarlo vas a sentir el aroma de la mandarina ahí sobre tu vaso. Si van a una barra y a pedir un buen chilcano, conversen un poco con el bartender para ver si es que les puede contar un poco de esto. Amigo, muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima oportunidad, chicos, gracias. Ya los voy a consumir chilcano, señor Vega, por favor. Salud, salud, salud. Dice que la base de un buen chilcano es un buen pisco. Definitivamente, cuando el pisco es bueno, el chilcano es bueno. Como dijeron, no necesita jarabe de goma, nada, solo ginger ale y pisco, nada más. Un brindis, a ver, ¿por qué brindaríamos ahora en este lindo día, en esta linda fecha que se han reunido muchas personas para poder revalorar nuestro pisco? Estamos reconociendo nuestro pisco, estamos reconociendo nuestra gastronomía y qué bueno que nos reunamos, pero qué pena que seamos tan poquitos, deberíamos ser muchos más, ¿no? Claro, claro, pero deberíamos hacerlo más grande, más abierto, para que la gente sepa tomar chilcano. Salud por nuestro pisco. Salud. Don't picture the blind.